De la abuela, esta es la puerta, el 13tv.com. Después se viene la puerta del lindo. ¿Cómo va? Escabeche, ay, tu amiga recién jugó en el trono. Claro. Vení, por favor. Ahí está. Mira qué hiciste vos. Yo hice escabeche de pollo y de berenjenas. Te cuento, Guido, está accidentado. ¿Por qué, nena? Me había traído una bandeja enorme que lo único que rescaté es el platito. No, me se está fue al suelo. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Se cayó. No importa. Pero rescatamos este. Se cayó aquí. No importa. ¿Se cayó acá? Se cayó. O sea, viniste con una bandeja grande. Así y mira lo que. Mira cómo quedó. Pero quedó. Bueno, no importa. Pero oíme, pero esto está. Esto es lo. Lo podés comer, esto quedó. Pero intacto. Se cayó el piso. No, este no. O sea que había mucho. Había dos fuentes. ¿Ustedes vieron cuando se cayó? Sí, fue muy gracioso. ¿Qué pasó? Muy gracioso porque no se te cayeron los raviolones. Claro. La compañera. Fue muy gracioso. ¿Qué joda? Dice. No, es que empezaron todos a los gritos y fue una catástrofe. Sí, sí. Y porque me imagino que había traído así una fuente con sus servilletitas de papel decorado. No, no. A los gritos, grito es poco. No me digas que había una fuente gigante de esto. Pero podés probar. ¿Querés que te prepares? ¿Qué? ¿Con pancito? ¿Berenjenas con pancito? Sí, ahora vamos a probar. Perdón, Pablo prueba y dice cuál es el más rico. Y también de presentación. Bueno, vos de presentación. No puedo mostrar, mira, no miseria de presentación. Y tu amiga que se vuelve al Chaco recién estaba en la puerta del trono. Mirá, yo había traído servilletitas de papel para que ustedes lo prueben con su servilletita, pero es lo que quedó. ¿Qué vamos a hacer? Sucede. ¿Y sí? ¿Quién tiró esto? Alguien, no se puede decir, secretos. ¿Quién es el pavo que tira la comida? Secretos. No se puede ser más rico. Mirá acá, me alcanzaron unas servilletitas. No me diga que había mucho de esto. Traje dos frascos llenos en sus fuentes, divino, Guido. No. ¿Quién fue? ¿Dónde está el que lo tiró? Tomá, que vos sos el que tiene buen paladar. ¿Quién lo tiró? Decime al oído. ¿Quién lo tiró? No se puede decir, no sé, nadie vio nada. Nadie vio nada. ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? ¿Qué pasó? Nadie vio nada. Se cayó. Son cosas que suceden. Vamos a ver lo bueno, que está riquísimo igual. Está muy bueno. Bueno. A ver. En las recetas de la abuela. Oh. ¿Cómo va? Muy espléndida ella. Sí, claro.